buenos días, bienvenidos a las noticias de hoy, martes 26 de marzo de 2024. Comenzamos con super energía al máximo, porque en el directo de hoy hemos estado hablando de curiosidades de besos que... te quedas loco, tengo aquí guiones del año en la pera. Bueno, luego después del directo os sigo contando. Que por cierto, los de YouTube, los directos se quedan guardados. Hay una lista de reproducción que son directos. Además de las noticias decimos cosas, o sea, es para entretener, ¿sabes? Bueno, da igual, luego lo ves. ¡Vamos para allá! A ver, ¿qué ha pasado? Ah, lo del Telegram... Empezamos con esto un poco, porque tenía preparado el vídeo del Telegram, que luego lo subiré. Lo tengo que hacerlo todavía, pero bueno, tengo el guión hecho. El juez ha dicho, mira, vamos a suspender la movida esa de bloquear el Telegram en España, porque a lo mejor nos hemos pasado y es un poquito desproporcionado. Así que ha pedido a la Policía Nacional que haga un informe sobre la plataforma y ya veremos lo que hacemos en el futuro. Ha sido la movida esa. Así que, de momento, Telegram va a funcionar. Como siempre, veremos hasta cuándo. Yo creo que no la va a tirar. Es que es muy heavy que esto pase en Europa, pero bueno. I don't know. Estamos en España. Aquí puede pasar cualquier cosa. Es una sorpresa total. Luego, filming. ¿Tienes esto? Pues que sepas que te va a subir de 7,99 a 9,99 a partir del 28 de marzo, ¿vale? Pues van a subir la tarifa. ¿Por qué? Porque dicen que su catálogo ya es muy caro y pues hay que, tienen que pagar, chavales. Así que... Luego Elon Musk, que está haciendo la movida esta de los implantes cerebrales. Bueno, pues ahora está haciendo uno que se llama Blindsight, que es para curar la ceguera. De momento, pues está haciendo ensayos con los monos y se cree que los resultados serán similares a que la peña, que es ciega, podrá ver como los videojuegos antiguos. Me imagino con el Doom así. No sé cómo lo verán. Veremos hasta que esto llegue a los humanos. Pues esperará un poquito. Y si te gusta la moto, las motos, que sepas que A3Media va a retransmitir en abierto los premios de España, Cataluña y Valencia de 2024 y 2025. Lo harán en La Sexta y Mega. Y eso. O sea que haya un pacto con Dazón o como se llame, para que les deje emitir esos. MotoGP, Moto3, todas las de motos, Vale. Ayer Vinicius se puso a llorar. Vale, Vinicius Junior. Estaba dando el racismo en una rueda de prensa y se puso a llorar porque dice que aquí en España los actos racistas no tienen castigo y que hace falta un poquito de conciencia a la peña. Entonces, claro, aquí está la peña. La gente, es verdad, tiene razón. O sea, hay dos. Tiene razón al máximo, hay mucho racismo en el fútbol español, no sé qué. Y luego los otros diciendo: anda, ¿qué? ¿Este cámara no es el de documental de Netflix que te están haciendo o lo que sea? Estás haciendo el paripé para que luego tu documental mole más y ganar un poquito. Porque claro, a los demotros negros del Real Madrid no les chiflan, solo te chiflan a ti. A lo mejor no es porque eres negro, sino porque eres gilipollas. Aquí cada uno elige su bando. Yo ya tengo el mío. No te lo voy a decir, aunque creo que lo has intuido por la forma de hablar. Bueno, Dani Alves, que ha salido a la cárcel, tío, y ha pagado el milloncejo de euros que tenía que de fianza, ¿vale? No lo ha pagado él, bueno, sí lo ha pagado él, pero se lo ha dejado a otro jugador de Brasil o no sé qué. Bueno, pues ahora, tiene prohibido acercarse a la víctima, debe presentarse todos los viernes en el juzgado para ver que la gente diga: oh, estás aquí, muy bien, no te has ido de España. Y ha tenido que dar sus dos pasaportes, el brasileño y el español, para que, pero bueno, si se quiere ir, se puede ir, ¿sabes? Es más fácil, coges un barco, no sé qué, te haces así la picha o lío y te piras, pero bueno. Veremos a ver si lo hace, sea hostia que se lo haga, Me partiría el pito. Más noticias guapas. Bueno, Rubiales, que todo el caso de corrupción este, bueno, ahora se extiende y parece que tenía contactos con la trama Coldo. Madre, es que está, todo en España todos los corruptos se conocen entre ellos, chaval, esto no lo sabes tú. Entonces estaban ahí haciendo pactos con... bueno, dice la noticia, con los socialistas. Porque Ábalos, tanto el ministro de Transportes, le pidió un favor a Rubiales. Atento con esto. Porque Ábalos era colega del presidente del Zamora, ¿vale? Y en un momento, en 2019, el Reus descendió o algo así por administrativamente. Y entonces Ábalos le dijo: oye, mi colega del Zamora está diciendo a ver si le subes, ahora que hay un hueco. Y entonces dijo Rubiales: bueno, voy a mirarlo. Pues aquí está todo conectado aquí en el micrófono. Increíble. Caga una peli Netflix, esto sí. Luego, ¿qué más pasa? Ah, bueno, hay críticas al entrenador del Real Madrid femenino, porque el otro día que cuando perdió contra el Barça, pues han salido imágenes de lo que les dijo a las chavalas. Les juntó en mitad del círculo del campo de fútbol cuando perdieron y dijo: venga, no pasa nada, lo habéis hecho muy bien. Bueno, como si fueran bebés. ni en infantiles me trataban a mí, a los entrenadores. Bueno, me metieron una caña, o sea, no hace falta gritar ni hacer llorar, pero coño, ser un poco... Acabas de perder 0-3 en casa contra tu principal enemigo, lo que sea, contrincante, pues por lo menos... reflexionar y no decir: venga, tal, venga, anda, toma unos tickets para unas hamburguesas, nos vamos a jugar al Chiqui Park y a tomar unos batidos, coño, no sé.
En fin, generación de cristal, exactamente. A ver, resultados. Pues partidos de amistosos que nos dan igual. Por cierto, hoy juega España-Brasil, que es un amistoso también por, en contra de la, del racismo. Por eso venía toda la charla de Vinicius. Está todo relacionado. Bueno, hay más amistosos, amistosos que nos dan igual. Yo no, es que no, de verdad, amistoso que lo quiten. Y nos vamos a las noticias internacionales. Venga, a ver qué pasa. Pues nada, que Putin ayer dijo que, exacta, que efectivamente el atentado fue hecho, fue llevado a cabo por islamistas radicales, pero, atento, esos islamistas tenían relaciones con Ucrania. Entonces está ahí. Bla, bla, bla. Los muertos han subido a 139 y hay 11 detenidos, como te dije ayer. Pero bueno, están, bueno, si has visto las noticias, estaban todo el rato enfocando a los cuatro principales acusados que están ahí reventados. De hecho, a uno creo. ¿Has visto los cuatro en las imágenes? Creo que las has visto. Es que yo no te los puedo mostrar porque si no me revientan aquí con la censura de los cojones. Bueno, pues el último, el que está como durmiendo, ese se supone que le han cortado un ojo y también el pito. Pues ese oído por ahí. Las fuentes no son muy fiables, pero bueno, si luego pasa, pues yo te lo he dicho antes. Bueno, bueno, ya lo habrás oído por ahí. ¿Qué más ha pasado? Bueno, claro, entonces Rusia está acusando aquí a los ucranianos de que han conspirado con los islamistas y Ucrania ha contestado en plan que a mí no, que me dejes en paz y además, oye, ¿y qué pasa con la seguridad? O sea, ¿tenéis un concierto de la hostia con más de 6.000 personas y no hay ni un triste policía en la puerta? A lo mejor sabíais algo y os habéis dejado atentar para luego tener alguna excusa de movilizar a toda la peña para que se haga soldado. Es lo que dicen los buenos. Que bueno, es que lo de la verdad que es de falsa bandera y esas movidas, es que hemos visto tantas a lo largo de la historia que es que ya, ya a mí no me sorprende nada, tío. Hacer otra cosa diferente que ya me estáis aburriendo. Luego China, que dice que para 2030 va a llegar a, va a llevar a sus taikonautas. Esto guapo, taikonautas. ¿Cómo se llaman los españoles? Que van a la luna. ¿Los astronautas españoles tienen algún nombre? Por favor, vas a crear uno nuevo, por favor. Yo quiero un puto nombre para nombre. Los taikonautas a partir de eso, a la luna a 2030. Y hacen ahí, yo qué sé. Van a poner la bandera ahí. Poner la bandera también es un poco viejuno. Pon otra cosa, coño. Pon un animal. ¿Qué vas a pasar por aquí? Ah, bueno. Si eres de Senegal, enhorabuena. Porque tenéis un nuevo presidente, que es el opositor Dimoye Faye. Que hace 11 días estaba en la cárcel. Pero salió para con todo el tema de las elecciones. Y la han... La gente ha dicho, pues mira, tú eres el presidente, hijo mío. Así que él ha dicho que va a intentar disminuir todos los poderes que tiene el presidente y modernizar la administración pública porque está hecho una puta mierda. Bueno, pues Senegal es buena suerte. Y ojo, Francia y Alemania están trabajando en un nuevo carro de combate. ¡Todo guapo! Esto es el futuro Robocop al máximo. Y España, el ejército español, ha expresado su deseo de participar en el recién... Bueno, por favor, por favor, por favor, me dejáis montar con vosotros el Lego del tanque. Bueno, de momento no sabe muy bien, esto es como cosa secreta, además como los artículos de pago no he podido leerlo, pero bueno, si alguien tiene la ABC Premium, por favor, a ver, me podían regalar, ¿no?, estas cosas. Que no me da, no, ya me compra el mundo del país, tengo los... Pero no puedo comprar todas las suscripciones de todos los periódicos, ¿sabes? Que me da algo. Luego, ¿qué más pasa por aquí? Ah, nos vamos a Donald Trump, chaval. Donald Trump, que te dije que tenía que pagar 464 millones de fianza. 464 millones, a lo mejor... ¿Cuánto dinero tiene Trump? Bueno, pues ahora el tribunal de Nueva York ha dicho que, mira, te bajamos un poquito, que nos hemos fumado aquí 20 porros. 175 millones de dólares, que también es la hostia. 175 millones de dólares y tienes 10 días para ponerlos, ¿vale? Bueno, han dado un bonus de 10 días. Si no, pues empezaremos a coger cosas tuyas, ¿vale? Entonces, Donald Trump se ve que, bueno, su gente está intentando ir a aseguradoras para que le den el dinero, que lo pongan a fianza y luego ya se lo devolverán, pero las aseguradoras están un poquito como no se lo quieren dar porque no se la juegan. Así que veremos a ver lo que pasa. Donald Trump que tiene problemas justamente el año en el que tiene las elecciones, vaya por Dios. ¿Qué más pasa? Hungría. Ah, bueno, es que este titular, ¿eh? Hungría se suma a otros 7 países. Ya, pero joder, pues entonces, 8 países han bloqueado la restauración de la naturaleza. Bueno, la Unión Europea iba a hacer una ley para rehabilitar o restaurar los hábitats para 2050. Entonces, estaba Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia, que decían que eso no les molaba nada, que había que chequearlo otra vez. Bueno, entonces, pero... Era mayoría que sí, pero Hungría se ha pasado a los no, a los que no me mola, y entonces se ha hecho que a tomar por culo se cancele toda esta movida. Bueno, es que no se aprueba. Querían restaurar el 20% de los ecosistemas. A 2030, bueno, iban a ir subiendo. Pues muy bien. He leído varias noticias de estas, pero es que no me entré muy bien porque han dicho que no. Así que si te enteras tú lo dices.
Esta noticia. Ojo, cuidado. Si alguien quiere ser camarero en China, en el norte de China, o si, si eres norcoreano, ojo, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque, a ver, Corea del Norte, mucha peña salía a se metía en China, ¿eh?, y trabajaba de camarero en los restaurantes o bares por ahí del norte de China, ¿no? Y luego, con el dinero que ganaban, se volvía a Corea del Norte y ya tenían dinerico. Entonces, la ONU, la hostia, la ONU dijo: oye, no puede, no, que intentad que los, que la gente que trabaje en, o sea, que los trabajadores de coreanos del norte que no vayan a otro país, porque lo que están haciendo es coger dinero fuera y se lo llevan a Corea del Norte para, pues, hacer bombas y mierdas esas y cohetes. Pero de todas maneras, China se ve que no está dejando entrar a tanta peña. O sea, China antes de la pandemia, así que, pues venga, venir aquí, que necesitamos trabajadores. Pero desde la pandemia no se fía muy bien de Corea del Norte, o yo qué sé qué coño pasa, y tiene muchas restricciones todavía en los visados para los trabajadores norcoreanos. Entonces hay muchos restaurantes, que es lo que iba la noticia, hay muchos restaurantes que se están quedando sin trabajadores y porque no llegan los trabajadores norcoreanos. Vale, pues se me olvida. Un día te vas a un bar de China y dices, oye, ¿por qué pasa? ¿Por qué tratan tanto? Porque no hay trabajadores norcoreanos, sobre todo en el norte, no te van a ir hasta el sur. Bueno. Francia, que está en alerta máxima porque huelen algún ataque terrorista inminente, así que han sacado 4.000 militares adicionales por la ciudad para ver qué pasa. O sea que, de cuidado, no que pase. Un carguero choca, mierda. Un carguero choca y derriba el mayor puente. Se buscan varios coches que caen en el río. ¿Hay vídeo? ¡Hostias, chaval! Mira, está aquí el barco. Bueno, ¿no veis el ratón? Sí, ¿pero cómo se come el pilar? ¿Pero qué hace? Madre mía. ¿Pero qué es esto? Pero, de todas maneras, o sea, aquí hay estos coches. Joder, no, un puto ratón, no lo tengo activado. Los coches aquí, ¿veis el medio? ¿Veis la luz roja, no? Del puente, a la derecha, en el puente, hay como luces de emergencia. Es como que hay como que esto se sabía, ¿no? O sea, como que están haciendo unas maniobras o algo, porque están como, son de emergencia o algo así. No están moviéndose. Fácil es tirar un puto puente, ¿no? Millones y millones de pavos aquí. Y luego Bukele, ahí en El Salvador, ha desplegado 5.000 soldados y 1.000 policías para enfrentarse a una pandilla en el departamento de Salatengo, que era la pandilla Barrio 18 Sureños. Es que, de verdad, qué nombres, tío, parece... Es que es la Kings League total, es que la Kings League está basada en los pandilleros. Es que me imagino las camisetas de los pandilleros también ahí con el nombre de... Vale. ¿Qué más pasa? Hostia, argentinos, tío. Mala movida, ¿eh? Tenéis, os enfrentáis al peor brote de dengue de la historia. Hay varios factores según la noticia. Primero, el cambio climático, porque está haciendo más calor. Luego, que la expansión del mosquito, pues el mosquito se ha motivado y está por todos lados. Y que se están construyendo ciudades y casas en sitios donde, pues, no debería, ¿vale? Dengue. Bueno. Pues nada, y luego si nos vamos a Venezuela, pues está toda la movida de las elecciones, que también las tienen este año. Y a Corina Yoris, que es la candidata opositora, pues no la están dejando jugar en las elecciones. Y varios países de América Latina ya han dicho a Maduro que, por favor, pues ¿qué haces? ¿Quieres unas elecciones buenas o quieres que luego estemos 4 años diciendo es que las elecciones que hiciste no valían porque no tal? Nada, creo que se la suda. Pero bueno, entonces hay preocupación sobre la transparencia en el proceso electoral de Venezuela. What a surprise. Luego, si nos vamos a Ecuador, esta noticia, seguro que espero que la hayáis visto, porque han matado a la alcaldesa más joven de Ecuador. O sea, es de la ciudad o del pueblo San Vicente, tenía 27 años y la encontraron muerta a tiros en su coche junto al director de comunicación de esto. Entonces, de su director de comunicación. Entonces, todo esto viene a... Un poquito, ¿os acordáis que Ecuador estaba haciendo, está en alerta al máximo porque está en un estado de emergencia para luchar contra el narcotráfico? Pues bueno, esto el gobierno va a ir más a saco aún, si cabe. Ay. De todas maneras, espera un momento, ¿es lo que he visto es verdad? ¿Por qué coño? O sea, sale una, o sea, el coche atentado y luego sale un puto anuncio aquí. ¿De un coche? A ver, esto es capitalismo, me peta el ojete ahora mismo. Bueno, a ver, el tiempo.
Pues por Brasil llueve, que flipas. Por aquí también, en Portugal no vayas. En Francia al máximo. Por donde los terroristas que salieron también va a llover. Está por aquí. Y Madagascar, tampoco, ¿no? Y ya está. Un poquito en el Congo democrático y ya está. Venga, pues nos vamos. Es más que tiene otro nivel, ya esto es la puta. Esto en verdad es un anuncio de Star Wars, ¿no? Solo falta este que salga una espada láser. ¿Qué coño es? Ah, es una cámara. Ah, bueno, nos vamos a la guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU por fin ha aprobado la primera resolución de alto al fuego para Gaza. En lo que llamamos de guerra, que llevamos medio añito ya. ¿Por qué? Porque normalmente Estados Unidos lo estaba vetando. Estados Unidos, hay países que tienen hacks. Entonces, esta vez no lo ha vetado, sino que se ha abstenido. Y, pues, de todas maneras, no sirve para nada, pero... La resolución solicita un alto al fuego inmediato, pues ok, pues lo que quieras, también dos cheeseburgers, la liberación de rehenes y el acceso a ayuda humanitaria. Entonces, claro, que Estados Unidos se haya abstenido, ha picado que flipas a Israel. De hecho, Netanyahu ha cancelado una delegación a Washington que iba a llevar a dos asesores para reunirse con Estados Unidos y ha dicho, mira, lo cancelamos, esto para volver. Y los otros, joder, que me acabo de comer 12 horas de viaje, que volváis. Déjame estar un poquito aquí en el duty free, que me cojo algo. Que no, vuélvete, que tampoco es tan barato el duty free, que eso es una puta estafa. Tienes razón, venga, vamos. Píame business, para volver, porque venga, bueno, hostia, 24 horas aquí viajando. Así fue la conversación. Bueno, a lo mejor les dejaron un par de días ya que tenían los hoteles pillados, ¿sabes? Y nada, se te habla un poquito de la noticia que la tensión entre Biden y Netanyahu pues es al máximo. Pues está, bueno, está al máximo por toda la movida de Gaza, que no se entiende, ¿vale? El mapa, pues más o menos igual, así que nos vamos a la guerra de Ucrania, que tampoco hay grandes noticias, además de bombardeos, que pues ya estamos un poco hasta la pita, no hay ninguna así algo heavy. Pero bueno, nos vemos un poco en los medios rusos, tampoco te cuenta muchas cosas. Aquí te cuenta que Rusia pues está enfrentando a ataques terroristas y a la hostilidad occidental, porque considera que Estados Unidos, bueno, los países occidentales, pues no le apoyan contra el terrorismo. Y también comenta un poquito que funcionarios estadounidenses, pues ha oído rumores de que funcionarios estadounidenses están apoyando a grupos radicales. Es como dejando caer, como en plan, a los pavos que nos han atentado, a lo mejor estaban financiados. Pues ya lo sabemos todo. Bueno, el mapa tampoco nadie ha ganado ni perdido terreno, así que nos vamos a España. En España tampoco hay gran cosa, ¿eh? El día está frío. Inspectores de Hacienda que ven inconstitucional la reforma fiscal en Cataluña, todo lo del cupo catalán que iban a hacer, bueno, con el cupo vasco, pero en plan que Cataluña se lo guise y se lo come, o sea, que recaude los impuestos ellos lo gestionen. Bueno, dicen que es inconstitucional y ya está. Y que también que si se hiciese eso, aumentaría el fraude fiscal. Y que a la agencia tributaria española pues se quedaría pobre. Luego, es lo de Telefónica, es que me hace una risa, una gracia. El gobierno adquiere un 3% de Telefónica a través de la SEBI, vale. En verdad quieren coger el 10%, lo que pasa es que lo van comprando poquito a poco, que no hay mucho dinero, ¿vale? De momento tenemos el 3%. Telefónica era pública antes, ¿sabes? Era pública, lo vendes por 4 duros. Y luego cuando está ahí caro, dices, te quiero un poquito y ya te cuesta más que... Un 3% te cuesta más que... En fin, cosas. Bueno, esto en verdad, lo de... También la Unión Europea hizo aquí mucho daño porque obligó o nos incitó bastante a vender empresas. Bueno, ¿qué más te cuenta por aquí? Pues nada, lo hace... El gobierno está comprando parte de Telefónica para salvaguardar las capacidades estratégicas de Telefónica y y que sea un poco estable, ya que a lo mejor viene otro país, otra empresa, y se lo compra y te revienta Telefónica, porque Telefónica te quitan todos los cables de Telefónica y te joden el país. Entonces te vamos a tener por lo menos un 10%. Bueno, movidas. Mira esta noticia, está guapa. Mira, correos, ya puedes depositar el equipaje o maleta en las oficinas de correos. ¡Bombas! ¿Qué te ha pasado que viajas a una ciudad y no hay... Hay consignas por ahí para dejar las maletas? Dicen, me voy a estar todo el puto día aquí por Madrid con la maleta, los cojones. Pues ahora te puedes ir a una de correos y según el peso y la duración que lo vayas a dejar, pues te cuesta más o menos. Tienes hasta un máximo de 15 días, lo puedes dejar un máximo de 15 días y no se permiten dejar joyas ni objetos de valor en la consigna. Que digo, a ver, ¿cómo lo sabes? ¿Vas a abrir la maleta para saber si hay joyas aquí? A lo mejor toda la maleta está peta de joyas, pero solo... ¿Qué llevas? Nada, papel. ¿No llevarás joyas? No. Me vas a abrir la maleta, ¿no? Pero bueno, te lo cuentan por si te lo roban, o yo qué sé. Pues que luego no vengas llorando, lo típico. Pablo Iglesias
que si el otro día estábamos hablando un poquito de que a lo mejor a Broncano le iban a fichar de, para la televisión española por chorre de millones de euros, pues ahora han fichado a Pablo Iglesias como tertuliano en un programa que se llama Mañaneros. Yo no sé, estos programas me gustaría saber el sale que tienen. Pues bueno, ahora pues le, no sé cuánto, le, no, no sale en la noticia el sueldo que le van a meter, pero bueno, esto de... Estábamos hablando antes, político... Tertuliano en televisión pública, eso no es puerta giratoria. O sea, es que esto no tenía que ser ilegal, no jodas. En fin. Bueno, si es gratis, pues, pues ok. Y aunque fuera gratis, de todas maneras. A ver, nos vamos a televisión. ¿Qué pasa? Hoy es 26. Sangre y dinero francesa, parte 2. No he visto la parte 1 y nunca la voy a ver. O sea, que me da igual. En filming. Además, no tengo filming. Vale. ¿Qué pasa por el mundo? Mira, en Canales Llueve, chaval. Está morado aquí. Tienes un moratón. ¿Moratón o moretón? ¿Eh? ¿Cómo lo dices tú? Bueno, a ver, Portugal también, pues que va a llover por todos lados. Mira Francia, hay que ver. Y mañana, pues también más un poco, ¿sabes qué? Fatality. Luego, escampa un poco, ¿eh? Para el viernes o así ya, a lo mejor. Bueno, no lo sé, no, mira, me lo estoy inventando, es para motivarte un poco. Y hoy la curiosidad, ¿eh? Que te traigo, que a lo mejor la sabías, yo no tenía ni puta idea, que el primer logo era el Pacino, tío, la cara del Pacino. El primer logo de Facebook. ¿Pero qué haces tú? ¿Pero cómo haces? ¿Pero qué puta cutrez es esta, tío? Pones la... ¿Qué, lo, qué ponemos de logo? Corre, que, lo te, que tengo que sacar Facebook ya. Pues... Al Pacino. ¿Pero qué foto? Una que tengo una foto que salió en una revista aquí, que está de fucker. ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Sabes cómo esta empresa puede llegar a donde está? ¿Eh? ¿Zuckerberg? ¿Qué, nos, qué, te, qué le debes a Marruecos? No entiendo nada. Bueno, chicos. Pues nada, esas son las noticias de hoy. Vamos a seguir ahora en el directo, que voy a contar las curiosidades de los besos. Estábamos aquí muy entretenidos. Así que nos vemos mañana, que yo creo que... Bueno, ya os contaré mañana lo que pasa. Venga, chicos, hasta mañana a las 8. ¡Hasta luego, locomixas!